Bueno, partido difícil porque sabíamos que veníamos a un campo donde el equipo local, el Deportivo, se jugaba mucho. Lleva una racha últimamente, a pesar de que perdió el otro día en Marbella, que ha sacado muchos puntos y ha sido como esperábamos. Partido complicado, han apretado bastante, es un equipo muy solidario, que aprieta mucho, muy vertical, muy profundo. Y eso lo sabíamos que lo íbamos a sufrir. Nosotros al final hemos jugado en un campo que está en muy buenas condiciones de césped, pero muy seco, muy seco. Y mientras ha estado un poco mojado, nosotros hemos estado bien con balón. Y de hecho, nosotros hemos jugado con tres centrales con el objetivo de tener balón. Pero después el campo se ha secado y ya no podía circular balón. Y ahí perdíamos balones y ellos nos creaban situaciones simples, pero llegadas, ¿no? Creo que hemos hecho un buen partido, creo que hemos podido con el 0-1 haber sentenciado, y es verdad que en una de tantas que ellos han llegado ahí ya porque acumulaban mucha gente, han podido empatar. No ha sido fácil el partido, creo que bien jugado por nosotros, y al final, pues bueno, se ha decantado la victoria para nosotros. Un escenario, evidentemente, que se ha puesto a favor con ese gol en el minuto 4, partido que a mí me recordaba mucho de la línea, es decir, el equipo contrario lo ha hecho muchísimo en el segundo tiempo y el equipo de Julio Talavera, en este caso, pues ha sabido contrarrestar con orden esas arremetidas del Don Benito, precisamente cuando ya tiene la salvación matemática y cuando posiblemente las piernas estén algo más sueltas que sin tensión. Sí, está claro que el gol de Abel pues nos ha hecho estar más tranquilos y a raíz de ahí hemos tenido minutos muy buenos. Ha habido una de Rodelar de Iker muy clara y varias llegadas, ¿no? En la segunda parte también a la contra ya ellos dejaban muchos espacios, han empezado a quitar centrales y hemos podido sentenciar la falta frontal de Abel y tal, pero bueno, al final ellos son un equipo que por inercia y con lo que se estaban jugando te creaban situaciones de gol. Nosotros con el campo, vuelvo a repetir, un poco más rápido hubiéramos hecho mucho más daño, porque si juegas con cinco atrás, tres centrales, y no tienes el balón, al final está muy metido atrás. Y mientras el balón ha corrido un poquito, creo que hemos llevado bien el balón de un lado a otro y ellos la superioridad que teníamos tanto en iniciación como en creación no la controlaban. Pero sí, después ya peleamos muy rápido y ellos te metían ahí, al final, ahí por inercia tienes situaciones complicadas. Pero bueno, nos hemos defendido con orden. Con muchas bajas hemos venido aquí. Al final los cambios que teníamos han salido posiciones antinaturales porque no tenías jugadores. Óscar y John estaban en el banquillo por rellenar, no podían salir. Y tienes que sacar a Víctor en la banda y acabar con Reguera también en la banda. Bueno, al final el equipo ha lavado la imagen del otro día que no fue buena y creo que ha competido bien y ha sacado 3 puntos en un campo muy difícil. Qué curioso, ¿no? Ahora que se acaba la liga es cuando el Talavera yo creo que está más centrado, sobre todo en esos balones que le llegan en la arremetida del equipo contrario, que a veces no ha tenido el acierto de sacarla a lo largo de la temporada y ha regalado mucho. Sí, bueno, es el fútbol y el fútbol son momentos y estados de ánimo. Creo que al final, bueno, hemos sumado hoy 49 puntos, estamos clasificados en la novena posición, para nosotros es un éxito. Yo, como profesional que soy, vengo a ganar el partido, siento mucho haber ganado aquí, de verdad, porque yo he estado aquí, ha sido mi casa durante varios años, tengo muy buenos amigos aquí y más que amigos, y siento, pues mira, pues que haya venido aquí ya hemos ganado y le pongamos al Deportivo en un problema. Creo que están fuera ahora de todo, se van a salvar seguro, tienen 2 partidos, ahora mismo están fuera, hay que lucharlo y que este resultado no les perjudique nada más que para 3 puntos que han perdido. Hay que ir a la línea allí y puntuar. Y después hay enfrentamientos por ahí todavía muy directos, incluso no creo que necesiten muchos más puntos para salvar la categoría. Como entrenador, contento porque consigues que el equipo que ya no se juega nada hoy ha disputado el encuentro, a diferencia que el otro día en casa sí que se le dejó escapar rápidamente el partido. Sí, y el Madrid se lo dejó con el Rayo Vallecano y el Socuéllamos, que es el líder allí, perdió con el último, el penúltimo. Y es que estas cosas ocurren en el fútbol. Cuando juegan 2 equipos, uno que se lo juega todo y otro que no, se forma un cóctel ahí
de cara a nosotros, que si tienes una adversidad como la del otro día, el minuto 6, que marcan, y un buen equipo como el Granada, porque corrían como gamos, pues ocurre lo que ocurrió. Pero bueno, creo que hoy el equipo ha reaccionado bien, nos han criticado, creo que demasiado, demasiado, y hay que venir un poco todas las clasificaciones y ver que nosotros estamos salvados y equipos por ahí con muchísimo más presupuesto que nosotros, con muchísimo, están o descendidos o sufriendo mucho por salvar la categoría. Con lo cual, bueno, que venga el Granada y te gane 0-2, no es nada raro, nada raro. Es verdad que nosotros sacamos una versión mala, pero hoy, bueno, hoy hemos lavado esa imagen del otro día y al final hemos callado bocas, y el otro día me pareció un poco fuera de lugar todo.